Hola, ¿cómo están? Un gran saludo para todos y bienvenidos a una jornada extraordinaria del fútbol italiano. Bienvenidos al Derby de Milán, un encuentro lleno de historia que a lo largo de las décadas ha dejado momentos inolvidables. Dos clubes por los que han pasado algunos de los mejores jugadores de la historia. Poco importa la actualidad de cada uno, hoy se juega a ganar o ganar. En la ciudad de Milán se vive el clásico desde hace ya una semana. Y los jugadores, por supuesto, lo saben. Ellos son los que tienen la chance hoy acá, sobre el campo de juego, de darle la alegría máxima a sus hinchas, de quedarse con este histórico clásico de Italia. El Estadio Olímpico es como una arena de gladiadores y durante mucho tiempo ha sido el símbolo de la historia deportiva de Roma. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Inter frente al Milan. Pasó besando el palo derecho. Qué cerca pasó ese disparo, no entró por milímetros. El arquero la manda lejos. Acerbi. Abre el juego por la izquierda. Turán. Se planta firme y le roba la pelota. Balón de nuevo hacia adentro. ¿La aguantará? Salen de contragolpe. Giroud, que se lleva muy bien la pelota. El Inter cuida la pelota y la maneja con paciencia, pero lejos del arco rival. Musa. ¡Qué buena! Aprovecha la posibilidad. El arquero, impresionante el uno. Ahogó el grito de gol con unos reflejos impresionantes. Una tajada de crack. Pulisic la saca corta. Uy, 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 quedaron mal parados. Atención. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Calhanoglu. Mkhitaryan. Prefiere no arriesgar. Vio el desmarque, atención. Martínez. La pelota le quedó servida. Pero no pudo hacer nada con el rebote. Intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su premio. La pelota quedó boyando, solo fue cuestión de empujarla. El Inter logró abrir el marcador en este partido tan importante. Pocas cosas tienen un sabor tan especial como hacer un gol en un clásico. Rompió el partido y cambió el ánimo en todo el estadio. Intenta un pase al vacío. Thiab. Florenzi. Rafael Leao. Aquí está el arquero con el balón. Intenta el cambio de frente.
Di Marco. Un solo gol hemos tenido hasta el momento en este triunfo parcial. 1-0 el marcador. Turán. Brillante intervención defensiva. Ojo que es un equipo con un promedio de altura interesante. Puede complicar por arriba. Corta justo y despeja. Excelente control de la pelota. Lo toca, sí, es falta. Epa, para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Mira atento el área, considerando las opciones. Otra pelota parada, Iván. Gana arriba, cabezazo. Qué buen intento, pero algo desviado. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Di Marco. Florenzi. Ci sarà un minuto di recupero. Cuando mira el reloj y marca, amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Me gustó la actuación del equipo, lo vi equilibrado, lo vi concentrado, certero en los pases. Está justificando este 1-0 parcial. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo porque la diferencia es tan solo de un gol. Empieza el segundo tiempo. Inter tiene prohibido relajarse. Necesita mantener la concentración y cuidarse en el fondo porque el rival va a salir con todo. Aleja el peligro por ahora. Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganando en el duelo. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo, quiten el área. Saca el peligro del área con ese despeje. Intenta alejar el peligro de su área. Le faltó un poco de precisión, pero fue buena la intención. Me parece que se apuró. Con una pausa podría haber generado un espacio mayor para habilitar al compañero. Balón largo hacia adelante. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Distribuye por el costado derecho. Lindo espacio encontró por ese lateral. Un derroche de talento. Va jugando por dentro. La saca justo con buen rechazo. Otro centro más. Pavar revienta y la saca del área. Es de 80.607 espectadores. Sale el balón y se viene el cambio nomás.
Este cambio le puede traer muchos problemas a la defensa. Es un jugador rápido, con gambeta, encarador y con mucho desborde. Atención, un cambio. Sostituzione per l'Inter. Numero 20. Numero 22. Lasciano il campo per il numero 6. Le dieron un tiro de esquina. Numero 23. Está haciendo lo que tiene que hacer. Hay que arriesgar un poco más. Es el momento. Es el único camino. Bastoni. Gran pase a través de la defensa. Darmian. Gana la pelota con oficio. A ver si se salvan con este contraataque. La juega profunda. Esas aperturas precisas son estocadas para la defensa rival. Enorme cabezazo. ¡Golazo! Logran ponerse de pie, empatan y las cosas están iguales. Fue el ejemplo perfecto de cómo se tiene que hacer un contraataque. Recuperaron la pelota en la mitad de la cancha y ya todos sabían lo que tenían que hacer. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Había chances de que empataran y estos muchachos no dudaron a la hora de definir. De Brig. Varela. ¡Qué final se nos viene! Les empataron el partido en el momento más dramático. ¿Y ahora qué pasa? Krunic. Florenzi. Krunic. Se viene la contra. En esta puede ganarlo. Lo toca clarito, es tiro libre. Sustitución de Berlinter. Número 36. Darmian. Número 9. Varela. El número 2. El número 70. Alexis Sánchez. Ahora saque de banda. El envío, la manda al área. Despeja el peligro, al menos por ahora. Thiaw abre la defensa con un pase entre líneas. Linda chance de gol, puede ser. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Dumfries llega justo para interceptar. Intuyó el envío y se la jugó. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. ¡Okafor! ¡Lamentable! ¡Lo que erraron, por favor! El equipo que mete el primer gol se queda con el partido. No pueden seguir desaprovechando oportunidades tan claras. Thank you.
sostituzione per l'Inter, numero 28. Viene sostituito con il numero. Quiere sorprender 14. Con il corner corto. Hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Klassen. Esto se termina. Y todavía está para cualquiera. ¿Se animará alguien sobre el final? Diego Latorre. Tenemos un final abierto y eso favorece al espectáculo. Ojalá haya alguna emoción más. ¡Dentro al arco! Sin problema la atajada del arquero. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. La filtra la carrera. Vuelve a jugarla. ¡Metió el disparo! La pelota se va muy desviada. Dumfries mete la pierna y gana la pelota. Le entra muy mal. Es infracción. Ci saranno 5 minuti di recupero. Uy, cómo se complicó. Dumfries abre muy bien la defensa con este pase. ¡Qué bien lo que inventó! Revienta la pelota sin sutilezas. Dumfries tiene mucho espacio, puede ser peligroso. Aleja el peligro por ahora. Pase al hueco. Gran quite, trabando con convicción. Ganaron un tiro libre. Peligrosísimo. Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro. Todavía queda tiempo para este tiro libre, amigos. Seguro va a tratar de meterla en el corazón del área. El Inter tiene su segunda chance desde el córner. El rival ha tenido 3 hasta el momento. ¡El cabezazo! ¡Ahí está el arquero! Nunca vi una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Tremenda tajada! Es su tercer córner, si no me equivoco. Por ahora el rival ha tenido 3. La juega corta para asegurarla. Ha terminado el partido. Hasta aquí ninguno pudo romper esta igualdad. Muy parejo todo. Así que ahora a sufrir, a vivir, a gozar. Se viene el show de los penales. El partido se me pasó volando. Fue muy entretenido. Pero creo que podrían haber jugado 90 minutos más sin sacarse diferencia. La única manera de romper tanta paridad eran los penales. Y a eso vamos. El partido terminó empatado en el tiempo reglamentario. Así que nos metemos directamente en el show de los penales. Sánchez tiene la responsabilidad de abrir la serie. ¡Gol! ¡Primer disparo dentro! Parece que no les pesó la presión. Pateó con aplomo y cabeza fría. ¡Gol! ¡Uno por lado! Manejó la presión y lo ejecutó muy bien. Hasta ahora nadie erró. Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno, pero la procesión va por dentro. ¡Atajó el arquero! ¡Fenomenal respuesta del uno! Así se prepara para el segundo penal. Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances. Por ahora solo lo separa un gol de diferencia. Si lo mete, amplía la ventaja en 2. ¡Lo atajó! ¡Muy bien el arquero! ¡Adivinando!
El Inter busca igualar el marcador. ¡Gol! Casi la saca el arquero. Lo vi muy seguro desde que apoyó la pelota en el punto penal. Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. Engañó al uno. Engañó al arquero y pateó la pelota hacia el otro lado. Una ejecución con aplomo. El Inter está obligado a marcar para seguir con vida. ¡Gol! Mantiene con vida al equipo. Excelente remate. Se perfiló, engañó al arquero y se lo tiró a la otra punta. ¡Travesaño! ¡No se puede creer! El arquero mira el palo agradeciéndole. Todavía está temblando el arco. Estamos en muerte súbita. Un penal por equipo. ¡Atajó! 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 ¡Brillante el uno! El arquero clavó la vista en la pelota y el pateador no lo pudo engañar. Todas las esperanzas, todas, están depositadas en el uno. ¡El uno! ¡El uno! ¡Mantiene viva la ilusión! ¡Qué momento, amigos del fútbol! ¡Llegamos al séptimo penal de la serie! ¡Pegó en el palo! ¡Tremendo! Le había pegado muy bien. El arquero estaba vencido, pero terminó dando en el palo. Ese penal fue el que definió el partido. ¡Se ha terminado! Hicieron un gran partido hasta que llegaron los penales. En los penales se fueron a casa. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Es un golpe al orgullo. Y eso es lo que más duele al perder estos partidos. No perdieron por falta de actitud. Hicieron un gran esfuerzo durante todo el partido. Pero el rival fue superior. Manejó mejor la pelota y aprovechó las situaciones que tuvo. Señoras, señores, amigos del fútbol, nos despedimos después de esta emocionante noche de fútbol. Muchas gracias por su compañía. En nombre de Diego Latorre, quien les habla, Rodolfo De Paoli, tengan ustedes muy buenas noches.